Gracias, Teodoro. Gracias, amigos del auditorio. Bueno, los jefes de Kansas City, los jefes logran el bicampeonato con su triunfo, ganaron su tercer título de los jefes de Kansas City allá en el Super Bowl que se celebró allá en Las Vegas, Nevada, en los últimos 5 años, y este domingo de manera emocionante allá en el estadio de Las Vegas, Nevada, por tercera vez, en los últimos cinco años, Patrick Mahomes logra también ser pues la estrella, la figura de los jefes de Kansas City. Mahomes conectó a McCall Cartman en un pase de touchdown de 3 yardas en tiempo extra para que los jefes superaran a San Francisco a los 49-25-22 en el Super Bowl número 58. Con Joe Montana en el estadio viendo a sus amados Niners, Mahomes se robó el show. Solo tuvo 9 yardas aéreas después del primer cuarto, pero terminó con 333 puntos en el juego, completando 34 de 46 pases, con 2 touchdowns y 1 intercepción. Como forma adecuada de culminar su temporada, Mahomes también lideró a los jefes en acarreos con 66 yardas en 9 carreras, incluidas 3 conversiones masivas con las piernas en los últimos 2 minutos del tiempo reglamentario y tiempo extra. En total, Mahomes representó 399 de las 455 yardas de los jefes en el Super Bowl. Esa es la definición de arrastrar su equipo hasta la línea de meta. Los jefes no fueron tan dominantes esa temporada como en las pasadas. Las grietas en la armadura parecían diferentes antes. Kansas City figuraba como perdedor en sus últimos 3 partidos de los playoffs que ha conseguido Patrick Mahomes en sus 6 años como titular de los jefes de Kansas City, no está al alcance en la NFL y de casi nadie en la historia del deporte estadounidense. De hecho, en las 4 grandes ligas americanas, tan solo Magic Johnson, Patrick Mahomes ha sido capaz de conseguir 3 anillos de campeonato de las finales con menos de 29 años de edad. Michael Jordan, Tom Brady, Wayne Gretzky, estos los nombres de los con los que hay que empezar a comparar a Patrick Mahomes, que ya juega en la liga de los mejores de la NFL. Cuando mira para arriba ya solo ve a Tom Brady, y tras este anillo su ritmo es incluso mejor que el mítico número 12 de los Patriotas. Este parecía el año en el que los jefes lucían más vulnerables, la temporada en la que Mahomes daba la sensación de estar menos rodeado de talento, en lo que su línea había perdido a Orlando Brown, y a su tackle derecho ha sido el jugador más ofensivo con más penalizaciones en la NFL. Bien, enhorabuena para los jefes de Kansas City que logran, repetimos, su tercer campeonato y su bicampeonato allá en Las Vegas, Nevada. Ya en el torneo de clausura de la Liga MX se jugó la jornada 6 con los siguientes resultados. Mazatlán derrotó 2-0 a los rojinegros del Atlas. Los Xolos de Tijuana empatan 1-1 con los Gallos de Querétaro. Los de la Frontera no dan una, y para variar, su técnico siempre polémico, Miguel El Piojo Herrera, es abuchado por la afición que pide su salida. El Piojo se engancha, como es su costumbre, intercambia insultos con la afición. Eso obviamente no le va a parecer nada a los directivos de los Xolos. Herrera está a borde de la salida de los Xolos. Necaxa sigue invicto en el torneo y logra un empate a 3 con los Diablos Rojos de Toluca en un buen encuentro. Las Chivas Rayadas del Guadalajara derrotan de locales a Bravos de Juárez 2-1. La Fiera del Bajío es derrotado 1-0 por las Águilas del América. La Máquina Celeste de la Cruz Azul derrota 3-0 al Atlético San Luis en el estadio de la Ciudad de los Deportes, que parece que le asienta bien a la máquina. Santos, que sigue de capa caída, pierde 3-0 con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y suena para dirigir al Santos Nacho Ambriz. La Pandilla de Monterrey derrota 3-2 a los Tuzos del Pachuca, y por último los Pumas de la Universidad Autónoma de México le pegan a los Camoteros del Puebla 3-0. Es lo que tenemos en los deportes, mi querido Teodoro, amigos del Autoro. Excelente inicio de semana.